llama así, ¿verdad? Y se maneja desde PowerPoint directamente. No hay que instalar nada. Por ejemplo, voy a mostrarles, digamos, cómo hacerlo. Esta es la dirección. Entonces, que el equipo crea una cuenta aquí, una vez, no sé si quieren meter tus datos, pero metemos. Este sistemita funciona así, se les da una dirección a los estudiantes para que entren en los teléfonos celulares ellos. Entonces, la dirección puede ser esta. Hay que ver cuál contraseña crea ella. Por ejemplo, yo creo uno que es simple. Si quieren ir a la fiesta, porque está habilitada, así, no hay que para ninguna app, solamente entran así. ¿Y este grupo con él? Pues dale una que vos quieras usar. ¿Que es como una pantalla? No, la incidencia, digamos, que tienen estos tipos de técnicas.
digamos, no puedan como implementarlo o simplemente les quede la idea, pero no lo hagan. La idea con esta presentación es que ustedes también lo implementen y lo lleven a cabo. Entonces, si les parece, también como que tenemos que diseñar algún tipo de seguimiento, digamos, de pie también para ver cómo les ha ido y cuántos de ustedes implementan lo que aquí se presenta, ¿verdad? Como para que no quede nada más en la presentación, sino que realmente ustedes se lo lleven como una técnica más para el curso, para los cursos. ¿De acuerdo? Una pregunta, digamos, el servicio de grabación de esta sesión es algo que sea o es algo que uno solicita. Yo lo que digo es que uno podría eventualmente hacer algo en la clase y venir aquí a presentar un video de 5 minutos, pero ¿a quién le pide uno? ¿Lo podrían coordinar con nosotros? Ah, es el SEDA, da sí, ese servicio. Sí, el compañero Pablo, que es del SEDA, es el área de gente, que brinda apoyo técnico y todas estas cosas. Nada más es un, o sea, se solicita formalmente a la dirección del SEDA, pero pueden hacer para el juego. Eso es en la página y entonces te da la
okay, con la cuenta que yo creé, esa es la que le doy al estudiante. También tiene varias opciones este sistema, pero si uno paga, que es que pueda ir viendo en vivo una de las preguntas que le manda el estudiante, pero hay que pagar. Ese, yo lo tengo como gratis. Sería a ver si tal vez el tema me interesa y puede pagar una suscripción. Y también tiene la opción de que guarda todas las estadísticas en forma de pago. Pero si usted no paga, entonces tiene que, digamos, terminar la clase y guardar el PowerPoint y sí guardar sus estadísticas. Pero tener el cuidado uno de guardarlo, ¿verdad? Conforme vas pasando, cada vez también te va a dar uno de los resultados estadísticos. ¿Tú dices algo? No. Entonces, esto es un complemento que se instala dentro del PowerPoint. Exacto. En el mundo normal. Este lo voy a desarrollar como normalmente es una presentación y en algunos momentos podrían aparecer las preguntas. Exactamente. Pero es exactamente como una presentación cualquier otra. Así lo hago. Yo, por ejemplo, voy dando las clases y de momento aparece una pregunta, entonces, ok, pero ¿en qué momento enlaza este con el celular? O sea, cuando usted lo crea en su máquina, él tiene que saber que hay una presentación con tal esquema o eso no lo sabe. El estudiante solo ve las opciones A, B y C. Solo se ve las opciones A, B y C. Es un sistema muy sencillo. A mí me parece genial, pero sencillo. El sistema no le no importa la pregunta. Digamos, si vos estás votando, vos sabes cuál es la pregunta. El sistema no le interesa, usted solo vota. La otra cosa que sí es que no solamente están las opciones de votación, sino que hay un reloj para poder mandar preguntas. Ese, así hay que pagar, hay que pasar la mano. Pero tiene una ventana que yo lo estoy usando, que si uno invita a 5 personas, 5 personas no van a instalar, se lo van a ver a desordenar. Entonces, yo lo tengo habilitado, pero normalmente habría que pagar. Y las estadísticas que le genera el dinero por 4 personas. No se puede instalar, pero quiera que funcione perfecto. A mí me ha funcionado perfecto. Y cada uno crea su cuenta, digamos, no creí en esta porque ya lleva tiempo. Pueden trabajar como es la verdad. La semana que no jugamos, yo creo que podría hacerlo con un taller, pues ya todos lo tengamos que hacer un poco de prueba. Sí, no sé si está la computadora. Bueno, entonces eso sería. La idea es que el espacio sea un espacio pequeñito para que encaje bien en la cotidianidad de ustedes. Eso sería por hoy. Entonces yo, este es mi primer día, yo voy a estar creando un grupo en TEC Digital. Todas las personas, perdón, que quieran incorporarse, que ustedes les digan, que me escriban para poder incorporarlos también y quedarnos tentativamente. La próxima sesión sería con un grupo de matemáticas, y sería entre 15 y 22 días, eso lo discutimos en el grupo. Y es probable que yo les esté mandando la boleta de asistencia, bueno, que estemos planteando las fechas tentativas para el taller y les mandamos la fecha, las boletas de asistencia, porque tenemos una tentativa para el 7 de septiembre, que son 3 semanas. Ok, está bien. No hay nada, estoy regresando. 7 de septiembre. Sí, tengo una fecha. Perfecto, bueno, les agradezco mucho. Yo necesito para ese día que baje una aplicación, que venga, la de Sócrates, que es una aplicación gratuita, que se baja en el celular. Por el audio, que baje la de estudiante y la de profesor, ojalá. Está, los que tienen audio, está en Facebook. Ya en vivo y después Reyman les explica los links, esto que estamos haciendo a través de email, no sé cómo se dice, con Drive. Y entonces eso es lo que estamos haciendo como preguntas de calentamiento, le damos la lectura y a través de estos cuestionarios ellos llegan a
través de los links.